Muchos de ustedes, en sus diferentes especialidades, viajarán a las diferentes regiones del país, llevando siempre ese juramento que acaban de hacer al país, no solamente al presidente de la República. Les doy un fuerte abrazo a cada padre y madre de familia que con su trabajo hoy día nos permite al Estado contar con una nueva promoción de jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea. Y a todos ustedes, tienen toda una vida por delante, tienen todo un futuro por delante. Son dueños de su destino. Muchas gracias a todos ustedes.